Esto nunca lo he hecho de todo el tiempo. Uso el gato o el jack y vamos a ver si no la riego aquí. La moto como truena. Mucha gente, mira, guacha como truena la reversa. Hoy. Mucha gente se asusta. Guacha como truena la primera. En otro no. Bueno. Vamos a ponerle parking. Ahí está. Ahora la voy a levantar con el jack de allá atrás. Hoy aquí les quiero mostrar cómo quedó el asiento. Le puse este también, que este es para mí, para mi respaldo de. Porque sí sentía como que me hacía falta que la espalda aquí al momento de ir chicoteado así, después de varias horas, me cansaba, sentía como un dolorcito así en la espalda, en la zona lumbar de la espalda. Y con este, no, todavía no he salido a correr la moto lejos con él para saber cuál es la diferencia, pero hasta ahorita yo pienso que me va a funcionar muy bien. Entonces, porque es que uno de mis compas tiene una Harley Davidson y miré que tenía uno de estos y miré que le ayudaba mucho, entonces por esa razón les lo puse también. Ahora sí con el jack, con el gato. Vamos a ver qué tanto la puedo levantar. Yo pienso que más o menos ahí está. Bueno, y aquí ya estoy listo para empezar a cambiar el aceite. Primero voy a hacer un disclaimer de que yo no soy mecánico de motos ni nada, no tengo idea de lo que hago, pero lo que sí sé es que debido a que soy un entusiasta de las motos Can-Am Spyder, three wheeler, a mí me gusta hacerle el mantenimiento yo mismo. Bueno, como ya le quité los tornillos y estos remache este de plástico que tiene tres arriba. Ya esto se desprende solito, mira. Se desprende solito. Y vamos a quitarlo de aquí, ¿no? Vamos a ponerlo. Cada pinche moto es diferente. Mira, aquí tengo la llave de estrella, que esta es la efectiva. Ahora viene lo bueno y me voy a manchar las manos. ¡Oh! Bueno, it wasn't that bad. Pues aquí como pueden ver, este es el tapón del aceite y trae esta guasita, esta flat washer y trae este O-ring negro y este verde. Vamos a remover estos. Vamos a quitar. Vamos a quitar este, el verde primero. Hasta durito, va saliendo. Y este se tira la basura. Y se tira la basura. Y pues este es el. Esta es la guasa, la vieja. También se quita, se tira la basura. Entonces ahora se pone la guasa nueva. Ahí está. Y se le pone. Este es el nuevo. De color negro y se le da hasta abajo. Está ahora el nuevo de color verde. Ahí voy. Está. Y ya se pone. Ahí está con los nuevos ya. Se instala. Ahora voy a remover el tapón del clutch. Pero como pueden ver, ya no es herramienta de estrella, es una de tipo L, una Allen wrench. Entonces, como aquí tengo este dado, lo voy a quitar con la wrench. A ver qué tan duro está.
grande, carajo, está blandito. Suelta el clutch. Está. Entonces, una de las cosas que recomienda es el taponcito que viene siendo este. Tiene pedacitos de rebaba, de magneto, tiene un imán ahí. Entonces lo que hace es se limpia muy bien. Pero muy bien, se le tumba todo ese cochinero. Esta es la guasita nueva y esta es la guasita vieja. Se mira muy cateada. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar el pernil y poner la guasita nueva. Ay, qué de chingada. Voy a quedar dormido aquí. Y como les dije al rato, no estaba ni duro. Ahí está. Esta es la range que estoy usando. No es la mejor ni la mejor recomendada, pero hace el trabajo. Ahora vamos a sacar esta parte y el filtro ahí está adentro. Pero la cosa es que está medio complicado para sacarse todo esto. Órale. Ok. Ok. Tengo que tener mucho cuidado, como es la primera vez que hago esto, tengo que tener mucho cuidado de ver cómo va. Mira, aquí saqué este jale. Ok. Entonces el filtro, como pueden ver, las letras las tiene pegadas allá. O sea, sé que hay que ponerle atención a las letras, guacho. Entonces, este es el filtro nuevo y las letras son así, entonces lo voy a poner igual. Ahí está el segundo. Entonces hay que medirlos. Este es el único que viene. Entonces vamos a ponerlo ahí. Este es el nuevo, el grande, y se lo vamos a poner hasta donde va. Bueno, vamos a ponerle ahora el segundo. Ahí está. Entonces ahora vamos a poner el filtro que dijimos que las letras, estas letras van así. ¿Sí? Entonces ahora sí hay que figurar cómo chingamos meterlo ahí. Pero veré que como lo metí fue así. Una de las cosas que me gustó es que no estaba tan apretado tanto. Y tengo este embudo, pero no cabe ahí, está muy ancho. Entonces, como soy mexicano, todo el tiempo encontramos una solución. Entonces corté este chingado bote de agua, ya lo sequé. Y le voy a poner ahí. Vamos a ver qué chingados pasa aquí. A ver si no me cae. Y pues ahora sí, ya terminé de cambiar el aceite. Y espero pues que sirva de algo este video. Si alguien quiere una moto de este y no se anima a hacer el cambio de aceite, pues ahí están un pequeño consejito de que sí se puede. Yo sin saber nada lo hice. Y pues ahí quedamos hasta el otro. Y no se olviden que somos buenos good. Y ahí estamos, raza.